Hola chicos, bienvenidos a su séptimo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer la parte práctica de cuáles son los bailes de México, ¿vale? Entonces este es su tutorial práctico. Bienvenidos. Mi nombre es Mariana, yo soy la maestra de danza folclórica del CECID número 1, Gonzalo Vázquez Vela. Y empezamos. Ocasión quise, bueno, quiero compartirles la realización del son de la negra, que es un son muy característico de México y es uno de los más reconocidos a nivel mundial, ¿vale? Entonces empezamos, el son de la negra. Okay. El primer paso para poder lograr este son de la negra es realizar un borracho, bueno, borrachos. Entonces estos borrachos se van a realizar de la siguiente manera. Recuerda flexionar tus rodillas antes de comenzar. Voy a hacerlo hacia el lado derecho. ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a hacer golpe, cruzo, quedo. Golpe, cruzo, quedo. Golpe, cruzo, quedo. Golpe, cruzo, quedo. ¿Vale? Se llama borracho porque comúnmente cuando estás a punto de caerte, haces este movimiento. ¿Vale? Entonces, realizándolo una vez más, sería planta completa, metatarso y planta otra vez, ¿vale? Entonces lo realizo. Pam, 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 pam. De esos voy a realizar 8 y remate. ¿Cómo lo voy a empezar? Hago. Primer paso para este baile. Ok, el segundo paso que vamos a utilizar, necesito que pongas mucha atención. Recuerda que terminamos con remate aquí. El remate va a ser el primero del segundo paso, ¿ok? Mientras este pie derecho va a dar golpes, va a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. El izquierdo va a ser tacón. Tacón, punta, tacón, punta. ¿Vale? Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Voy a dar 7 giros. Esto lo voy a realizar girando. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. El son de la negra. Okay. Una vez que realizaste los giros, terminaste aquí. Entonces vamos a empezar zapateado de 3. El zapateado de 3 lo vamos a hacer con una ligera combinación. Recuerda que el zapateado de 3 con planta normal es este. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Vale? En esta ocasión vamos a realizarlo un poquito diferente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, ¿vale? Entonces lo vamos a realizar 16 veces. ¿Cómo lo voy a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿De acuerdo? Okay. El siguiente paso que vamos a hacer son unos pasos combinados. ¿Por qué combinados? Porque vamos a hacer borrachos y vamos a hacer zapateados de 3. ¿Cómo voy a realizarlo? Voy a hacer pam, 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 pam. Y el mismo pie que cerró va a ir de lado. Entonces voy a hacer. ¿Vale? Entonces, voy a hacer pam, 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 pam.
De aquí voy a iniciar con el pie que me quedó en metatarso y voy a hacer pam, 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 pam. Este pie que me quedó en metatarso va a ser el primero, entonces voy a hacer. Este paso lo voy a realizar 5 veces, entonces lo hago y de acuerdo, y hasta ahí es la primera parte. Cuando dice negrita de mis pesares, vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a hacer zapateado de tres iniciando con derecho. Vamos a hacer pam, 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 pam. ¿Vale? Vamos a sacar tijeras. Las tijeras solamente van a hacer esto. Uno, dos, tres. ¿Vale? Entonces vamos a hacer zapateado de tres con derecho a... ¿Vale? Este que quedó afuera, este, lo voy a hacer, va a ser el primer paso del siguiente. Va a ser. ¿Vale? Ese es el siguiente paso. De las máquinas pasadas vamos a realizar 8 tiempos, ¿vale? Después de esos 8 tiempos, hago 6, 'vale? Terminé aquí. Y voy a hacer carretillas. Voy a iniciar con derecho. Las carretillas son doble golpe. Pam, 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 pam. ¿Vale? Voy a hacer... Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, pam, pam. ¿Vale? Porque esto va a ser una preparación para girar. Los giros. Termine aquí. Pam, pam. Voy a girar hacia la derecha. Este va a ser mi pie de apoyo. Voy a realizar lo mismo que hice hace rato, que era plan. La diferencia es que ahora le voy a meter remates. Voy a realizar pam 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 pam. ¿Vale? Va a ser una vuelta de un lado derecho, una vuelta del lado izquierdo. Repito. Terminé. Pam pam. Giro a la derecha. Pam 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 pam. Preparación hacia la derecha para girar hacia la izquierda. De aquí hago pam 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 pam. ¿Vale? De las vueltas vamos a realizar 6 tiempos. ¿Vale? Entonces empezamos hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda.
Ok, después de eso vamos a realizar zapateados de 5. El zapateado de 5 de Jalisco es muy... es complicado al principio, pero después se les va a hacer muy fácil, ¿vale? Se los voy a explicar. Vamos a empezar hacia la izquierda. Voy a dar golpe de pie izquierdo. Este va a ser esto. Fíjense bien. Voy a hacer pam, pam. Voy a poner el tacón. Pam, 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 pam. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer golpe izquierdo, tacón, golpe, golpe, golpe. ¿Vale? Entonces es... ¿vale? Terminé aquí. Ahora el pie derecho va a hacer golpe, pero de este lado. Entonces va a ser pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Entonces terminé aquí y hago derecho, tacón, golpe, golpe, golpe. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer de los dos lados. Voy a empezar izquierdo. ¿Vale? Y pam, 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 pam. ¿Vale? Le voy a ir aumentando un poco la velocidad. ¿Vale? ¿Listos? Y el paso que sigue son carretillas, recuerden que son 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces vamos a hacer... ¿vale? Entonces, después de ese paso, vamos a realizar el de 3 con las tijeras. Entonces, venimos... Después de ese paso se va a repetir 8 veces. Después, estamos terminando, terminamos de este lado. Pa, 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 pam, 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 pam. Y vamos a hacer las vueltas con remates. Vamos a hacer pam, pam, hacia la derecha, 1, pam, pam, hacia la izquierda, 2, de la recta final. Vamos a realizar 16 borrachos, empezando hacia la derecha. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Después van a salir 8 carretillas. Vamos a hacer pam, 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 pam. Ese va a ser nuestro final, ¿vale? Entonces, prepárense para hacerlo con música de completo.
chicos, este fue su tutorial práctico de los bailes de la República Mexicana, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Recuerden que el poli también es cultura, ¿vale? ¡Adiós!